Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QueEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es FAB en Twitter. Dentro de la gran mayoría de redes sociales que existen, nos podremos encontrar con distintas funciones y herramientas que nos ayudarán a mejorar las experiencias al momento de realizar alguna publicación o cualquier otra acción dentro de esta misma. Una de las redes sociales más usadas suele ser Twitter. ¿Qué significa FAB en Twitter? Ahora bien, dentro del mundo del internet y las redes sociales, podremos encontrar información que se nos da la posibilidad de guardarla en nuestra cuenta o perfil, pero así como esta, el FAB también tenemos el SB de Twitter. En esta ocasión, hacemos referencia a Twitter y sus herramientas que nos permiten dar FAB o fabiar. De manera muy básica, el significado que se le atribuye a la palabra FAB es favoritos. Esto suele ser bastante fácil de entender y se escribe de esa manera, para diferenciarlo de otras redes sociales como Facebook, el cual su equivalente vendría a ser guardar o archivar la publicación. ¿Para qué sirve FAB en Twitter? Del mismo modo, ya que conocemos cuál es el significado de dicha palabra en la famosa red social de Twitter, debemos saber qué es la función que cumple mencionada herramienta. Esta misma cuenta con un algoritmo que nos permite, de manera fácil y sencilla, guardar en la sección de favoritos todas aquellas publicaciones o tweets que nos encontramos a lo largo de nuestro perfil. Es decir, cada vez que nos dediquemos a fabiar o a dar FAB, podremos encontrar estas publicaciones registradas en un área específica de nuestro perfil. ¿Cómo se pone FAB en Twitter? Por otro lado, tanto la versión que se encuentra disponible para navegadores de internet que usan las computadoras de mesa, como la aplicación que ejecuta la red social en el dispositivo móvil, nos permite añadir a FAB todos aquellos tweets o publicaciones que nosotros queramos. Cabe destacar que muchas empresas que se dedican al marketing digital crean publicidad llamativa para que las personas se dediquen a darle FAB. Para ello, solo es necesario ingresar con nuestra contraseña y usuario. ¿Cómo dar FAB desde la aplicación de Twitter? Por un lado, tenemos la aplicación de Twitter disponible para nuestros teléfonos inteligentes con sistema operativo iOS o Android. Para esta versión, es necesario descargar la versión más actualizada de la red social de Twitter, ya que es una herramienta que no está presente en las versiones antiguas. Una vez descargada, procederemos a colocar nuestra información personal como contraseña y nombre de usuario para ingresar. Acto seguido, debemos buscar la publicación o tweet la cual deseamos añadir a la lista de favoritos. Ahora solo nos resta dirigirnos al apartado de multimedia y tweets y pulsar con nuestro dedo sobre el signo que tiene una forma de corazón. Al realizar esto, se nos desplegará un pequeño cartel que nos informa que las añadimos a favoritos el tweet deseado. Para ver los FAB que hemos guardado, debemos dirigirnos a nuestro perfil y presionar el botón de corazón. Es en esta parte que podremos ver todo lo guardado desde la creación de nuestra cuenta de Twitter. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.